Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos nuevamente en otro programa más de la polémica tributaria con Carrillo, en esta oportunidad por Perú Contable TV. Agradecerles a las personas que se están contactando, que se están conectando al programa. Como ustedes sabrán, todos los miércoles a partir de las 8 de la noche tocamos los temas más polémicos, más controversiales, vinculados con temas tributarios, contables, algunos temas también financieros. Por ahí tocamos algunos temas vinculados también con temas laborales, si es que fuera la importancia o la trascendencia, pero tratando de que ustedes puedan tener una visión crítica de los hechos y las noticias que acontecen en el quehacer tributario. El agradecimiento también a todo el equipo de producción, porque nos informan que ya tenemos, dentro de unos minutos vamos a presentar la revista número 6 de Perú Contable, revista empresarial, en la cual vamos a compartir diversos artículos de los profesionales que forman parte de la Casa de Perú Contable, así como también, por primera vez en la revista, un suplemento especial en el cual vamos a analizar justamente el tema que vamos a tocar el día de hoy, es decir, la polémica, la problemática que se ha generado justamente con este fallo de la Corte Suprema vinculada con el tema Telefónica del Perú versus SUNAT. Y es importante decirlo porque, si bien es cierto, lo tocamos en forma muy general hace dos semanas. El tema ha dado mucho que hablar porque ya esta semana se han presentado, por ejemplo, en los medios, tanto ingenieros que han hablado sobre el elemento de la capacidad satelital, como también los representantes, en este caso es SUNAT, que han plasmado su posición en la prensa. Ahí ha salido una publicación en RPP, algunas entrevistas en Exitosa Noticias. Y me parece importante comentar también cuál es nuestro punto de vista, por qué el tema resulta tan polémico, a pesar que ya la sentencia tiene publicada poco más de dos semanas. Pero igual la gente sigue preguntando a qué se debe, en qué consiste esta controversia. Y ustedes que están vinculados en el tema tributario, pues hemos querido en esta oportunidad tal vez un poco apartarnos de lo que vendría a ser las propuestas legislativas, ¿no?, que son básicamente los temas que aún, seguramente si es que sean las facultades, se van a modificar o se van a delegar, pero importante hablar también los temas que prácticamente son del día a día. Y bueno, vamos a saludar también a aquellas personas que se conectan en esta oportunidad. Hemos visto algunos que están conectados. Agradecerle a, ahí tenemos a Humberto Más, a Beatriz Andrade, a Alex Vázquez, Carlos Arenas, mi hermano, un saludo desde acá, tu casa, de la Casa del Contador, Luis Sánchez también, que se hizo acreedor hace una semana su ejemplar de la revista Perú Contable, ¿sí? A Marisol MP también, a Elio Alfredo Ponce, muy bien, veo que están todos enganchados y en la misma línea para poder comentar estos aspectos tributarios. Y bueno, el título que para nosotros, por favor, sí, me olvidaba, ahí agradecer a producción que nos hace recordar siempre, pedimos por favor que compartan el video para que puedan, en buena cuenta, sus amigos, amistades, también estar enterados sobre esta controversia que al día de hoy ha generado mucha expectativa. Yo creo que más polémica ha generado el fallo que los fundamentos del fallo, es decir, la incidencia que tiene el tratamiento de lo que va a ser los servicios satelitales para efectos del impuesto a la renta es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos entonces el primer pronunciamiento definitivo en sede judicial por la Corte Suprema vinculado con los satelitales para renta. Ya habíamos tenido un pronunciamiento anterior hace exactamente 10 años, pero vinculado con el IGB. Es decir, un aspecto que se analizó de la capacidad satelital, pero bajo criterios del IGB, distinto a lo que se está haciendo ahora en renta. Por eso, justamente, ¿no?, justamente en el temario que tenemos para ustedes, vamos a analizar si son aplicables, esa es la pregunta justamente de la noche, a ver qué opinan ustedes también, podrían, de repente compartimos opiniones, ustedes que prácticamente están en el día a día empresarial, ¿qué tan importante resulta para efectos impositivos diferenciar el tratamiento de lo que vendría a ser la afectación al IGB y de lo que vendría a ser la afectación al impuesto a la renta? Porque nos ha pasado muchas veces, nosotros que por ejemplo realizamos actividad empresarial y que buena cuenta, saludar también a Marisol, ahí se me olvidó también a Elio Alfredo Ponce, muy bien, muy buenas noches. Muchas veces nos pasa que a veces confundimos los conceptos y pensamos que el tratamiento para una entidad que realiza actividad empresarial es el mismo para renta y para IGB. Y nos basamos, creo erradamente, o erróneamente si quiere llamar, en atención a lo que vendría a ser la facturación, ¿no? Decimos, bueno, si la empresa factura 100, esos 100 los va a reconocer, tanto para el PET 621, que es
IGB como débito fiscal y también para efectos de ingresos en renta. Entonces, hay que hacer una pequeña distinción. Hay que recordar también que el impuesto a la renta es un impuesto que grava como manifestación de riqueza la utilidad, vale decir, la ganancia, mientras que el IGB es un impuesto que grava el consumo, por eso es un impuesto indirecto que justamente se traslada al consumidor final que somos todos nosotros, cuando nosotros vamos a comprar un producto en una tienda, en un supermercado o en algún negocio, nos van a preguntar boleto o factura, y nosotros vamos a decir evidentemente boleta, porque ese IGB de la factura no nos sirve absolutamente para nada, porque nuestra intención es comprar para consumir y no comprar para revender, ¿no? Si fuera el caso, comprar para revender, pediremos factura para poder utilizar ese IGB de la compra y poder aplicarlo contra el IGB de la venta. Es decir, el esquema del IGB, básicamente, al afectar al consumidor final, lo que busca es que tanto el productor, el minorista, el mayorista, el otro mayorista que posee en la cadena, pues no se afecten con el impuesto. Es decir, que tengan esa oportunidad de poder compensar el crédito contra el débito fiscal. A veces sucede que por diversas formalidades que tiene la ley del IGB, esto no se concreta. ¿Por qué? Porque de repente la empresa no cumple con realizar la detracción o no anota la factura en el registro de compras o simplemente no bancariza la operación. Entonces, lo que tenemos es que la cadena se ve afectada por incumplimiento de uno de los que intervienen en la cadena y por lo tanto el costo resulta mayor para estos efectos. Entonces, una primera característica, saludar también a Miguel Patricio que se nos ha unido, a Vicali Unidos también. Una primera característica, ya que estamos hablando de un tema controversial, es que el IGB grava el consumo mientras que renta grava la utilidad. Es una primera diferencia. Otra diferencia tiene que ver justamente con lo que vamos a comentar el día de hoy. Es decir, en el IGB nosotros tenemos cinco operaciones grabadas con el IGB respecto a sujetos que realicen actividad empresarial o aquellos que realicen actividades habituales. ¿Qué sucede? Dentro de las operaciones que graba el IGB tenemos la venta de bienes muebles en el país, la prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción, la primera venta de bienes inmuebles y la importación de bienes. Cinco operaciones expresamente señaladas en la norma que están afectas al impuesto general a las ventas. Y esto justamente por autonomía del derecho tributario y bajo el principio de imposición en el país de consumo. ¿Qué sucede entonces? Si nosotros queremos saber si una operación está afecta al IGB, tenemos que verificar si efectivamente se cumplen con o encaja la operación en alguno de las operaciones grabadas con el impuesto. Y es justamente ese el tema que se está discutiendo. Por el año 2008, justamente sale la sentencia en casación, la 1587, que ha sido citada también por, en este caso, la parte de SUNAT, al momento de sustentar la defensa de la casación 474. Esta sentencia analiza un tema muy particular, ¿no? Es un problema que se suscitó respecto al satélite y la Pantel, ¿no? La empresa que prácticamente para efectos impositivos se discutía si es que el servicio se aprovecha en el Perú y si efectivamente tendría que pagar impuesto a la renta, vale decir el servicio satelital. ¿Cómo se presta un servicio satelital? Creo que esa es la duda que nos queda sobre cómo se efectúa la prestación. El tema es sencillo. Yo soy una empresa no domiciliada que deseo, digamos, aperturar o retransmitir mi señal a una entidad domiciliada. Yo soy, por ejemplo, el comprador y la entidad no domiciliada es el vendedor o el prestador del servicio, ¿no? Entonces, para que el servicio se materialice, o sea, para que él pueda acceder a mi señal, sea por retransmisión, transformación, entre otros, pues lo que requiere la empresa domiciliada en el Perú es contar con algunas estaciones, con estaciones terrenas, ¿no? Fijas que son como unas torres en las cuales la señal va a ir, el satélite va a bajar una estación terrena, se va a retransmitir, sube al satélite y finalmente llega, en este caso, al adquirente o si queremos llamar al usuario del servicio. Es decir, es un servicio que para que se preste necesita estaciones terrenas y necesita un espectro radioeléctrico, como se ha llamado. Entonces, si nosotros analizamos bajo una perspectiva o bajo una incidencia estrictamente civil, nosotros sabemos que para efectos civiles hay bienes, hay derechos y hay servicios, ¿no? Para efectos del IGB hay una operación que grava el IGB que es la utilización de servicios prestados por sujetos no domiciliados, ¿no? En este caso, ¿qué se requiere? Que el prestador sea un sujeto no domiciliado, que el usuario sea una entidad domiciliada, que haya una contraprestación
y que el aprovechamiento económico se dé en territorio nacional. ¿Y por qué tiene que darse en territorio nacional? Porque justamente se hará en el Perú bajo el concepto del consumo. Entonces, lo que sucede es que si el no domiciliado presta un servicio de acceso satelital, ya no va a importar para el IGB dónde se presta, si se presta en el Perú o si se presta afuera, sino dónde se aprovecha económicamente. Y queda claro que el servicio satelital que contrata un sujeto no domiciliado y el prestador es un sujeto no domiciliado, se va a aprovechar económicamente en territorio nacional. El problema fue que hace ya algunos años, cuando ese tema se discutió en sede administrativa, el Tribunal Fiscal dijo lo siguiente: para efectos de los servicios de acceso satelital o lo que se llama capacidad satelital vinculada con servicios de telecomunicaciones, nosotros hemos identificado, dijo el Tribunal, dos usos, ¿no? El uso inmediato, que se da en el espectro ultraterrestre, ¿no?, fuera del territorio nacional, y el uso mediato, que prácticamente sería el aprovechamiento en territorio nacional. Es decir, el Tribunal Fiscal, cuando señaló que los servicios satelitales no están afectos al IGB, se basó en una teoría que no resulta muy aplicable cuando solamente hay un beneficiario del servicio, sino cuando son más beneficiarios de un servicio. Si nosotros queremos poner un ejemplo, lo que dijo el tribunal fue: cuando sube la señal al satélite, hay un primer uso del servicio, un primer aprovechamiento, ¿no? Entonces, como el satélite está a 36.000 kilómetros fuera de la superficie terrestre, pues prácticamente esto no se va a afectar con IGB, porque no hay un consumo inmediato en el Perú. Sin embargo, cuando la señal baja del satélite a la estación terrena, se produce un uso mediato. Entonces, ¿qué es lo que grabo yo? Grabo con IGB si el uso inmediato del servicio se da justamente en territorio nacional. Pero si el uso inmediato se da en un ámbito extraterritorial o ultra extraterrestre, pues prácticamente no lo puede afectar, ¿no? Entonces el tribunal dijo, bajo la teoría del uso inmediato, esta operación no se graba con IGB. Lo que hizo SUNAT en esa época fue demandar en sede judicial esta resolución porque consideró que esa teoría no era aplicable. Es más, SUNAT consideró que no se podía hablar de dos usos del servicio si solamente hay un beneficiario del servicio, que vendría a ser la empresa domiciliada en el Perú. En consecuencia, cuando SUNAT demanda la controversia en sede judicial, lo que planteaba era que el criterio que había que utilizar para este caso no era el uso inmediato o el uso mediato, sino era la teoría del aprovechamiento económico. Es decir, ¿dónde se usa, aprovecha o utiliza el servicio? ¿Se utiliza en territorio nacional? ¿Sí o no? Sí. Bueno, que se preste en el satélite, en un ámbito extraterritorial, es lo de menos, porque el IGB graba de acuerdo al criterio de utilización. En consecuencia, la Corte Suprema, en esta sentencia que les vamos a comentar, la 1587, le da la razón a SUNAT, y con justa razón, porque queda claro que yo no puedo hablar de dos usos de un servicio cuando solamente hay un beneficiario. En consecuencia, la teoría que había que utilizar, o mejor dicho, que calzaba justamente para el satelital, es si se presta en el ciberespacio o fuera del espacio ultraterrestre, pues queda claro que lo que hay que analizar es el consumo. Si le dije grave el consumo, ¿hay un consumo en el país? Sí. Por lo tanto, al utilizarse económicamente en el Perú, ya esa operación está grabada con el IGB. La Corte Suprema le da la razón a SUNAT en el año 2008, justamente por el hecho que la utilización económica del servicio, porque ni siquiera considera la Suprema que estamos ante una cesión en uso o un arrendamiento de un derecho o de un bien, sino lo considera como un servicio de capacidad satelital. Y ese servicio, al aprovecharse en Perú, está afecto al IGB. Sin embargo, en dicha sentencia, en casación, la 1587, repito, el 2008, Lima, que usted la puede verificar en la página web y descargarle la página web, no se analiza la incidencia en el impuesto a la renta, porque la materia controvertida solamente fue IGB. Ahí voy a aprovechar también a saludar, ya que vi algunos nombres, a Vizcali Unidos, también a José Arancén, a Terry Grosso y a Eber Ronald Macedo, Diburcio. Saludos, muy buenas noches. Por favor, les pedimos que compartan el video, porque hoy día vamos a tocar un tema muy técnico y que para nosotros, incluso que somos especialistas en la materia, resulta a veces un poco difícil de poder explicar en términos sencillos, porque tiene un poco de civil,
tiene un poco de constitucional, de teoría de la interpretación, tributario y la incidencia también económica. Así que es un tema en el cual nosotros vamos a enfocarlo de diversas maneras, pero vamos a llegar a la misma conclusión de que si los criterios que se deben utilizar para afectar los servicios satelitales a renta deben remitirse al IGB o tenemos que ver solamente lo que establece en este caso el artículo 9 de la ley de impuesto a la renta. Entonces quería explicar un poco lo del IGB. Le dan la razón a SUNAT por el caso Pantel y es evidente que al tener el último pronunciamiento de la Corte Suprema, estas operaciones originaron que todos los operadores, ¿no?, de satélite por servicios satelitales, prácticamente que le prestan un servicio a un usuario domiciliado, el usuario domiciliado tribute el IGB correspondiente. ¿Y por qué es el usuario que tributa el IGB? Porque él es el que está materializando un consumo. En consecuencia, la ley del IGB dice el contribuyente es el usuario del servicio, por lo tanto, si yo he pactado un precio de 1 millón por el servicio satelital, pues yo tengo que equiparar el 18%, los 180 mil pagárselos al fisco y automáticamente, una vez pagado ese monto de IGB, lo puedo utilizar como crédito fiscal. Es decir, para IGB tiene un efecto neutro, no se perjudica a la empresa porque lo que ha pagado como IGB lo puede utilizar automáticamente como crédito fiscal bajo un esquema de neutralidad y de principio de imposición en el país de destino o de consumo. En consecuencia, ese es el precedente del año 2008. Para el 2009, la Intendencia Nacional Jurídica, en un informe, el 135-2009, SUNAT, absuelve una consulta vinculada con los servicios geoestacionarios, ¿no?, de capacidad satelital, en los cuales se consultaba si estos servicios generan o no renta de fuente peruana. Hay que recordar que para esa época ya teníamos nosotros, como pasó justamente el momento que SUNAT efectuó las acotaciones, el artículo 9 de la ley de impuesto a la renta. Hay que recordar que para renta las empresas tributan bajo dos criterios de conexión. Uno de ellos es el domicilio y otro de ellos es la fuente. Entonces, nosotros que somos domiciliados en el Perú, ¿cómo tributamos? Bueno, tributamos por la renta que generemos en Perú, pero también por la renta que generamos fuera del Perú. Por solamente ser domiciliados, tributamos bajo un esquema de renta de fuente mundial. De acuerdo. Sin embargo, el sujeto no domiciliado, es decir, aquella empresa que más bien le presta un servicio a una entidad domiciliada en el Perú, tributa no por renta de fuente mundial, sino únicamente por renta de fuente peruana. La norma, la ley de impuesto a la renta, así como establece quiénes son contribuyentes del impuesto, también señala cuáles son los criterios para lo que se debe entender como renta de fuente peruana. Y entre dichos criterios tenemos, por ejemplo, de que se considera renta de fuente peruana los predios ubicados en territorio nacional, con lo cual se hace referencia a una ubicación física del bien. Después tenemos también los bienes o derechos ubicados o utilizados económicamente en el país. Y entre otros supuestos, bueno, en el anterior inciso C teníamos las actividades civiles, empresariales o de cualquier índole que se lleven a cabo en territorio nacional. Actualmente lo vamos a encontrar en el inciso E del artículo 9, es decir, actividades empresariales, civiles, comerciales que se lleven a cabo en territorio nacional. Pero ese llevar a cabo no hace referencia a que se utilicen en territorio nacional. El emplearse hace referencia a que se presten físicamente en territorio nacional. En consecuencia, la ley de impuesto a la renta estableció diferentes criterios de lo que se considera renta de fuente peruana para bienes, derechos, servicios, regalías, asistencia técnica, lo que viene a ser también servicios digitales. Y justamente en el caso de los digitales, la asistencia técnica y las regalías, el criterio que el legislador ha utilizado para afectarlo con renta o para considerarlo como renta de fuente peruana es que efectivamente se utilicen económicamente en el Perú. Con lo cual queda claro que el legislador, respecto a esos tres servicios para que configuren renta de fuente peruana, no le resulta relevante dónde se presta, ¿no? Porque queda claro que en el digital yo no puedo identificar dónde se presta un servicio digital, ¿no? Se prestará en ciberespacio, de frente a través de las redes, es difícil identificarlo, pero claro, la norma hace la referencia a que el satelital es aquel servicio que no se puede prestar en ausencia de la tecnología, ¿no? Y que no requiere intervención humana ni mínima, ¿no? Todo se presta a través de las redes. El problema está en que justamente la ley del impuesto a la renta no ha establecido que los servicios de capacidad satelital
se graben con el impuesto a la renta bajo un criterio de utilización económica, ¿no? Entonces, si no está como utilización económica, ¿qué criterio tengo que utilizar? El criterio de prestación efectiva. Y justamente el informe de la SUNAT del año 2009 establece que estos servicios, o mejor dicho, el servicio de capacidad satelital, no se presta en territorio nacional, porque el satélite está ubicado aproximadamente a 36.000 kilómetros de la superficie terrestre, y es ahí donde finalmente se presta el servicio, ¿no? Tan es así de que no podemos hablar de una cesión en uso de los bienes, ni mucho menos arrendamiento de las estaciones terrenas, porque no se está tomando a la estación terrena ni al espectro radioeléctrico como elementos fundamentales o separados al servicio, sino que constituyen meros medios para que el servicio satelital se configure. Así la señal suba y baja al satélite, la prestación se está dando en un espacio ultra exterior. Eso también lo dijo el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en un informe que sacó en el año 2008. Para el 2009 ya la jurídica había emitido ese criterio de que los servicios de capacidad satelital no se afectan con el impuesto a la renta. Cuando el caso llega a sede administrativa, SUNAT, en una fiscalización del año 99, después lo hizo 2000, 2002, 2003, y lo que se ha ventilado recientemente en la casación es 2002 y 2003, dice lo siguiente, ¿no? De acuerdo a la naturaleza del servicio, aquí hemos verificado que hay bienes o derechos que se están utilizando económicamente en el país, específicamente las estaciones terrenas y el espectro radioeléctrico, ¿no? Entonces, como se utilizan económicamente en el país, esta operación está gravada con el impuesto a la renta y, por lo tanto, entre otras empresas como Telefónica, han omitido cumplir con efectuar la retención de la renta del no domiciliado, lo cual corresponde a una multa y, efectivamente, la retención no pagada. ¿Qué sucede? Telefónica transita por la vía administrativa, ¿no?, hasta que llega al Tribunal Fiscal, y el Tribunal Fiscal dice, señores, de acuerdo al informe del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, de acuerdo a los estudios de la Universidad Católica de la Comunidad Andina, no se puede señalar que el servicio satelital se preste en territorio nacional. En consecuencia, al prestarse en un ámbito extraterritorial, no configura renta de fuente peruana y, por lo tanto, no se aplica el inciso B del artículo 9, ¿no? Y evidentemente tampoco se aplica el E, en esa época el C, que hacía referencia a servicios, perdón, porque en el caso de los servicios hay que verificar que físicamente se presten en territorio nacional. SUNAT lo que hace es demandar el fallo en sede judicial, ¿no? Demanda el fallo en la primera instancia, efectivamente, para lo que es la incidencia que vendría a ser la los informes, tanto la jurídica, lo que dijo el Ministerio de Transporte y Comunicaciones o el Tribunal Fiscal, pues una demanda, a pesar que para el 2011, fecha en la cual se interpone la demanda, ya la jurídica había sacado el criterio de que no se afectan a renta, ¿no? Sin embargo, es una demanda amparándose, según lo que acaban de señalar, para efectos de lo que vendría a ser la postura de SUNAT, en esta casación del 2008, que ya tiene un criterio establecido para los servicios satelitales. El problema está de que justamente esa casación del 2008, como hemos señalado, no hace referencia al impuesto a la renta. Lo que hace referencia es que se configura una operación gravada con IGB, cuál es la utilización de servicios en el Perú. Pero la Suprema, en el 2008, no dijo dónde se prestan los servicios, ¿no? Algo que sí señaló el informe La Católica, la Comunidad Andina y el MTC a través de un informe de 2008. Sin embargo, en la primera instancia, SUNAT pues lo pierde, ¿no? El juez de la primera instancia le da la razón a Telefónica, alegando que justamente, de acuerdo a los informes que se han presentado, no se configura ningún supuesto de renta de fuente peruana. SUNAT evidentemente apela, la segunda instancia le da la razón, ¿no? Prácticamente reforma la sentencia, declara fundada la pretensión de SUNAT. Telefónica entonces se va en casación, y en casación tenemos lo que vendría a ser ya la sentencia 474-2016 Lima, que ha generado todo el problema, ¿no? ¿Y por qué ha generado todo un problema esta sentencia? Bueno, porque los jueces, lo que han resuelto en esta controversia, se han basado en que se ha configurado una renta de fuente peruana
por la cual Telefónica tenía que efectuar la retención al no domiciliado de acuerdo al inciso B del artículo 9 de la Ley de Impuesto a la Renta. Es decir, ha utilizado como sustento o como fundamento para afectar estas ganancias un inciso que hace referencia solamente a bienes y derechos, cuando a lo largo de la sentencia la Corte Suprema reconoce que estamos ante un servicio de capacidad satelital. Entonces, ese consideramos que es el primer cuestionamiento. ¿Cómo voy a ubicar yo, como renta fuente peruana, dentro de bienes y derechos a un servicio, si el servicio tiene su inciso específico para su afectación? Ese es el primer elemento que ha resultado polémico por parte de la Corte Suprema. Un segundo punto que ha generado toda la polémica, y que seguramente lo van a poder ustedes identificar en la sentencia, es que la Corte Suprema concluye que estos servicios se deben afectar porque se utilizan económicamente en el Perú, ¿no? Es decir, la riqueza se estaría generando en territorio nacional. Sin embargo, ese criterio de utilización económica no está referido a los satelitales en la Ley del Impuesto a la Renta. No hay ningún inciso del artículo 9 que haga referencia a que el servicio de capacidad satelital se afecte con renta no en el lugar de prestación, sino en el lugar de utilización económica. No lo dice, porque incluso la norma, como bien reiteramos, tiene servicios específicos de utilización, como son la asistencia técnica, los digitales y las regalías. En consecuencia, ahí está el segundo error que consideramos nosotros comete la Suprema para intentar justificar o forzar la interpretación de que el servicio satelital, también lo señala, ¿no?, comporta tres momentos distintos. Uno, cuando la señal sube al satélite, rebota a la estación terrena, a la otra estación terrena, sube al satélite y ya llega, en ese caso, al adquirente o al usuario del servicio. Y ahí también hay un tema muy debatible, ¿no? Porque por más que la señal parta de una estación terrena, suba al satélite y vuelva a bajar para su retransmisión o repetición, eso no hace de que ya sea renta fuente peruana, porque la señal requiere subir y bajar a estación terrena porque las estaciones terrenas son los medios a través de los cuales se materializa un servicio. Pero acá las estaciones terrenas o el espectro radioeléctrico no está siendo cedido ni se está enajenando, es decir, no se está afectando con renta estos bienes porque no son lo esencial para que prácticamente se preste el servicio satelital, sino son medios que en su integridad componen ya un servicio. Es como que nosotros digamos, oiga, ¿sabe qué? Yo para hacer un mantenimiento de mi auto necesito evidentemente el carro, pero yo no voy a grabar el solo hecho de tener el carro, yo voy a grabar el servicio de mantenimiento o reparación del vehículo, que para prestarse necesita el carro. Algo así sucede con los servicios satelitales. El espectro radioeléctrico y las estaciones terrenas vienen a ser medios por los cuales este servicio se va a concretar. Tan es así que tanto el informe de la Católica, el informe de la comunidad andina y también del MTC señalan que estamos ante un servicio y no ante una cesión de bienes ni mucho menos de derechos. Entonces, ese es un punto que también ha resultado controversial de la sentencia. ¿Por qué si señala que estamos ante bienes y derechos refieren toda la sentencia que estamos ante un servicio satelital? En consecuencia, no estaríamos ante un servicio de capacidad satelital, sino ante bienes utilizados en el Perú, y por esos bienes utilizados en el Perú se debe grabar con impuesto a la renta. Pero claro, no lo dice la sentencia, ¿por qué? Porque si no estaría apartándose del concepto de servicio que involucra toda la operación, ¿no? Por eso es ese otro punto que para nosotros resulta importante y que hemos podido nosotros identificar y comentar también en este suplemento especial que ya va a estar pronto a la venta, y estamos haciendo una especie de resumen de aquellas posturas que señalan que prácticamente estas operaciones deben estar grabadas. Otro punto muy importante. Se ha señalado, por ejemplo, que no se está afectando a Telefónica, es decir, que no se está grabando a Telefónica porque en todo caso el que debe pagar el impuesto a la renta es el sujeto no domiciliado. Bueno, eso está fuera de discusión porque el no domiciliado para renta viene a ser el contribuyente porque él genera la riqueza. Sin embargo, si me está diciendo ahora la Corte Suprema que yo voy a tener que actuar como agente de retención, lo que yo le pagaba antes el 100%, ahora le voy a pagar el 100% menos el 30%, ¿no? Porque ese es el monto que va a tributar vía retención. Ahora, ese 30% de retención hace que yo le entregue una constancia de retención y que prácticamente le pague menos en efectivo lo que le iba a pagar.
a pesar que la empresa no domiciliada por el servicio de acceso satelital ya tribute en el país de residencia o país de domicilio. El efecto tributario de esto es de que para el adquirente, en este caso para Telefónica, al tener que retener un porcentaje sobre el precio, ese porcentaje retenido no le da derecho al gasto. ¿Por qué? Porque Telefónica no puede deducir como gasto el impuesto que corresponde a un tercero. En consecuencia, va a disminuir su gasto y va a pagar el impuesto a la renta. Para el caso del no domiciliado, que es el prestador del servicio, al final se configura una doble imposición, porque no solamente tributa en el país de residencia, sino también tributa ahora en el país de fuente, porque la Corte Suprema ha dicho que son servicios utilizados o bienes que configuran un servicio, y ahí está el problema, bienes que configuran un servicio que se utiliza económicamente en el Perú. Es decir, combina los criterios de prestación y utilización para analizar dos cosas que son completamente distintas, los bienes y derechos versus el servicio, y la utilización versus la prestación. Entonces, hay dos conceptos que prácticamente la Corte Suprema no tiene en claro. Una cosa es establecer un gravamen por utilización y otra cosa es por prestación. Y es ahí donde, de acuerdo a la base jurisdiccional del impuesto a la renta, la prestación tiene que realizarse íntegramente en territorio nacional. O si es que se va a hablar de una tributación compartida, tendremos que ver los supuestos previstos en el artículo 48 y siguientes de la ley de impuesto a la renta. Pero, si yo considero que los bienes son parte importante de una operación y me alejo del concepto de servicio, caigo en el error, como ha hecho la Suprema, de decir, bueno, los bienes se utilizan en el Perú, por lo tanto se graban. Pero claro, son bienes que ni siquiera son propiedad del no domiciliado, sino que son propiedad de Telefónica. Sin embargo, se utilizan para que la señal suba y baja al satélite y así pueda ser retransmitida y generada a favor de terceros que Telefónica o otra empresa operadora pueda darle el acceso, ¿no? Entonces, ese es un punto también importante a cuestionar o a debatir o a generar polémica. Pero yo creo que otro punto polémico que se ha analizado, porque ya hemos escuchado a nivel de prensa, publicaciones, nosotros hemos realizado algunas publicaciones, sobre todo porque ese tema lo venimos analizando ya hace casi unos 7 u 8 años, ¿no? Desde el punto de vista académico, empresarial también. Y hemos identificado que se está cuestionando de que este caso es diferente al del informe SUNAT del 2009, porque acá sí se está analizando los contratos, ¿no? Y los contratos tienen dos obligaciones distintas que no figuran en el informe tanto de SUNAT, ni mucho menos en el informe del MTC. ¿Cuál es el problema de esto? Que esto no es cierto de todo, porque en el contrato que establece Telefónica con sus proveedores se señala que cualquier impuesto o cualquier carga que genere la afectación del no domiciliado a Telefónica, pues finalmente Telefónica lo asume y si tuviera que efectuar un pago sería reembolsado posteriormente para que no se afecte esta operación. Es decir, se ha señalado que en el contrato se ha reconocido, o estas empresas han reconocido, que Telefónica les retenga la renta de fuente peruana o los impuestos que correspondan por dicha operación. Sin embargo, en los contratos lo que se dice es que cualquier cargo o pago que se haga por cuenta de Telefónica por esta operación, o que si esta operación está afecta, bueno, Telefónica tendrá que asumirlo y después recuperarlo vía un reembolso con el no domiciliado. Pero ese es en el caso que la operación esté afecta al impuesto a la renta. Pero si la operación no está afecta al impuesto a la renta, las partes pueden pactar cualquier cosa y lo que hay que ver es el marco legal regulable. Si el marco legal señala que solamente se graban con impuesto a la renta aquellos supuestos que configuren renta de fuente peruana y para eso me establece una lista taxativa el artículo 9, yo tengo que ver el artículo 9 en cuál calza. Al margen que el contrato me ha dicho, mira, tú asumes los impuestos y después se te va a reembolsar o se te va a resarcir, ¿no? O sea, eso es muy al margen, porque las partes pueden pactar 3, 4, 5 obligaciones, pero hay que recordar algo muy importante. Los pactos entre terceros no son oponibles al fisco si es que los efectos que generan resultan contrarios a lo que la norma pretende afectar, lo que la norma pretende gravar. En consecuencia, pongamos un ejemplo. Si yo en el contrato hubiera pactado, mira, por cualquier tributo que me corresponda,
nosotros nos obligamos a no pagarlo al Estado. Es evidente que ese contrato no va a ser oponible porque si la operación calificara como renta de fuente peruana, igual yo lo tengo que retener y pagar, al margen que el contrato mía que no lo haga, porque ese es un compromiso civil. Y lo que hay que ver es que cuando uno ya actúa como contribuyente o como responsable del tributo, se configura una relación de derecho público. Es decir, ya actúo como un sujeto pasivo de una relación jurídica en la cual el Estado viene a ser el sujeto activo. Pero yo no puedo mezclar una relación civil, ¿no?, o los efectos de una relación civil, como es los pactos contractuales, con lo que vendría a ser hacerlo extensivo para efectos tributarios, si los efectos van a ser completamente distintos. En consecuencia, nosotros somos de la postura que, al margen que en el contrato o en los contratos celebrados entre Telefónica y sus proveedores, que es un poco lo que analiza también la Suprema, ¿no?, al margen que se haya pactado o ya había un reconocimiento de que la entidad no domiciliaria se somete a cualquier impuesto que se grabe en Perú, pues eso solamente va a suceder si la operación está afecta. Por eso al no domiciliado prácticamente no le afecta en nada, en la medida que incluso para el IGB él no lo paga, sino le paga a la empresa usuaria, lo recupera. Es decir, hay un efecto neutro. Pero para renta, establecer que esa operación está sujeta a retención del impuesto a la renta solamente porque los bienes o derechos que vendría a ser el satélite, como lo llama la Corte Suprema, se utilice en el Perú, implica utilizar un criterio de renta de fuente peruana que no está previsto en el artículo 9 de la Ley de Impuesto a la Renta. Por eso incluso cuando se ha hecho la defensa diciendo, pero que lo que pasa es que ya lo dijo hace 10 años y es el mismo caso y ya hay un criterio de la Corte Suprema que simplemente lo está convalidando nuevamente, pues eso no es tan cierto, porque en el 2010 no se analizó el lugar de prestación efectiva del servicio. Lo que se analizó en el 2008, en esa sentencia, la 1587 de casación, fue, primero, la incidencia de la operación en el IGB. Segundo, si resultaba aplicable la teoría del uso inmediato o la teoría del aprovechamiento económico. Porque incluso bajo la teoría del uso inmediato, pues queda claro que era una teoría no aplicable para IGB. Porque es diferente, pongamos un ejemplo, muy sencillo. Nosotros, y yo bromeaba hace algunos años, y mira cómo la cosa de una broma se ha convertido en realidad. Nosotros poníamos un ejemplo y decíamos, señores, imagínense que estamos ya en el Mundial Rusia 2018. Ese es el ejemplo que yo ponía, ¿no? Y la gente en esa época se ría, ¿no? Mis alumnos de posgrado, en las conferencias que daba, esa imaginación. Además, en la misma cláusula se establece que es responsabilidad de Pantel utilizar sus estaciones en tierra para bajar hacia estas una señal de televisión. Y acá dice, ¿no?, de lo anterior se desprende que se trata de un contrato de prestación de servicios. Es decir, la Suprema, y eso es lo que hay que reiterar justamente porque ha habido mucha confusión. Algunos dicen que esta sentencia del 2008 es aplicable al 2018 porque se dijo lo mismo. Bueno, no se dijo lo mismo. Acá se analizó un impuesto distinto a la renta y no se analizó el lugar de prestación, sino se analizó el lugar de aprovechamiento y utilización. Pero lo más importante es que aquellos que señalan que se analizó lo mismo, entonces no pueden descartar de que se analizó que estamos ante una prestación de servicios y no ante el aprovechamiento o la cesión de un intangible o de un derecho. Por eso en el considerando noveno, fundamento octavo de la casación nos dice lo siguiente. De lo anterior se desprende, es de la casación por si acaso la 1587 que en el programa dijimos que íbamos a comentar. De lo anterior se desprende que se trata de un contrato de prestación de servicios que presta MR Producciones a favor de Pantel. Y es a consecuencia de dicho servicio que la última de las nombradas estaba obligada a efectuar una contraprestación, resultando claro además que la prestación de servicios que efectúa MR Producciones hacia Pantel es de recepción y retransmisión de señales por satélite en la modalidad de segmento espacial, es decir, lo que vendría a ser los servicios satelitales. De lo expuesto, dice en el fundamento 13º, en dicha norma se infiere que para la determinación del ámbito de aplicación del impuesto, entiéndase el IGB, se considera como operación grabada al servicio que es efectivamente consumido o empleado en territorio nacional. Por lo tanto, dicho supuesto de hecho resulta perfectamente aplicable al caso de autos,
toda vez que conforme se ha indicado precedentemente y determinado a partir de lo acordado por las partes en el referido documento contractual, el servicio fue empleado y utilizado en el Perú. Por consiguiente, resulta evidente que la interpretación asumida por el ATCUEN no resulta acorde con lo dispuesto en la norma denunciada, por cuya razón el recurso debe ser amparado por la causal denunciada. Como consecuencia de la emisión de esta casación, el Tribunal Fiscal tuvo que emitir una resolución, la 8223 de la Sala 1 del 2009, en la cual confirmó la apelada, concluyendo que el servicio satelital prestado por un sujeto no domiciliado se encuentra grabado con el IGB al acreditarse el aprovechamiento económico del mismo en territorio nacional. Es decir, reiteramos nuevamente el criterio del aprovechamiento económico hace referencia a un concepto que fue analizado para efecto del IGB. Claro, aprovechamiento económico como criterio de afectación a esta operación grabada con el impuesto, que es la utilización de servicios. Sin embargo, como ustedes han podido observar, de los fundamentos que hemos leído, el séptimo, el octavo y el décimo tercero, pues prácticamente no tenemos ningún elemento que permita acreditar que se analizó que el satelital sea un servicio afecto al impuesto a la renta. Aspecto que es completamente distinto al que hemos comentado y por lo tanto consideramos que la casación ni siquiera lo menciona, ¿no? No menciona esta casación, la 474, la casación del 2008. ¿Y por qué no la menciona? Porque justamente se estaba analizando un impuesto completamente distinto a lo que es el IGB. Pero consideramos que la Corte Suprema comete otro error cuando señala que los contratos ya habían establecido su obligación de efectuar el pago del impuesto a la renta, a pesar que el marco legal prácticamente hasta el día de hoy, salvo que haya algún cambio legislativo, y es un poco lo que vamos a comentar también, ¿no? Lo incluya, ¿no? Yo estoy de la idea, por ejemplo, de que al día de hoy hay muchos cuestionamientos a la interpretación de las normas en materia tributaria provincial y judicial. Creo que en el caso de la Corte Suprema, en la casación 474, hay muchos puntos que controversiales, hay muchos puntos que debatir y consideramos que se estaría jalando un criterio que no resulta aplicable para renta, como es la utilización económica, que no hace referencia a servicios, sino a bienes, y los únicos servicios bajo utilización económica son distintos a satelital, llámese digital, regalías y lo que vendría a ser también asistencia técnica. Así que acá tenemos entonces el suplemento. Lo que he tratado en el programa de resumir para ustedes es básicamente el contenido de la revista, el suplemento, que tiene todos los alcances del tema Telefónica, así como también los informes de los gremios. Y miren los comunicados de los gremios. Vamos a leer un parrafito del comunicado que firmaron justamente la Asociación de Fomento de la Infraestructura Nacional, la Cámara de Comercio Americana, ANCHAN, las entidades de comunicaciones. En un parrafito dicen lo siguiente: preocupa el precedente negativo que se puede establecer para la seguridad jurídica y el clima de atracción de inversiones, desarrollo del país y reactivación de la economía. Nos preocupa de sobremanera que se cree un precedente negativo en una coyuntura en la que el país necesita atraer más inversión mediante certeza tributaria y un trato justo y equitativo para los contribuyentes formales que permite una verdadera reactivación económica. Entonces, ustedes van a poder observar en este artículo, en este suplemento especial de la revista número 6 de Perú Contable, la Casa del Contador, todo lo que se vio, lo que no se vio y cuál es el criterio, en este caso de la polémica, del caso Telefónica. Así que simplemente, no sé si vamos a hacer el sorteo, me avisan si hay que sacar papelitos. Vamos a entonces a recordarles, ¿no?, que vamos a iniciar próximamente nuevos cursos aquí en Perú Contable, en la cual tengo la oportunidad de participar. Básicamente vamos a empezar la semana que viene el curso de contingencias tributarias en los procedimientos tributarios, muy interesante. Vamos a compartir cátedra, justamente ahí tenemos en la pantalla, ¿no?, con los doctores Carlos Arenas, la doctora Mónica Jacobo y la doctora Marisela Gallardo, y mi persona, cuatro expositores en materia tributaria, que a través de cuatro sesiones, en este caso 4 horas, vamos a analizar cuáles son las principales contingencias tributarias que en buena cuenta afrontan los contribuyentes, ¿no?, en diversos procedimientos, sea procedimiento de fiscalización,
procedimiento de cobranza coactiva, contencioso tributario, incluso no contencioso, y también estas cartas inductivas que ha empezado a notificar SUNAT por incremento patrimonial no justificado, ¿no? Hay un tema muy importante, ahí vamos a saludar a Carla Vanessa, que nos saluda por mantenernos informados, muy bien, excelente. Hay algo muy importante también que nosotros queríamos comentar con ustedes. Vamos a iniciar próximamente, ya les vamos a pasar a publicidad en la página, un diplomado en impuesto, bueno, más que diplomado, un curso de especialización en impuesto general a las ventas, ¿no? El cual va a estar a mi cargo y a través de 4 sesiones, de 4 horas también, vamos a analizar todos los aspectos importantes del IGB, desde lo que vendría a ser operaciones grabadas hasta el ingreso como recaudación de la cuenta de tracciones. Es decir, todo lo que vendría a ser incidencia IGB para que ustedes estén actualizados, ¿no? Y puedan intercambiar opiniones respecto a esos temas, ¿no? Hay un tema muy importante también que queríamos comentar con ustedes, que próximamente este suplemento va a estar acompañado de la revista Perú Contable número 6. Así que vamos a tener también la oportunidad de poder compartir el caso Telefónica SUNAT y también la incidencia que tuvo o cómo se va. Muy bien. ¿Perdón? A la mejor pregunta, tal vez. Ah, mejor, de acuerdo. Entonces vamos a hacer un... Sí. Ahí tenemos a Yoshi Lam, que dice, profe, está medio resfriado. Ah, ¿se me nota? Sí, se me nota un poco la voz, creo, ¿no? Sí, la verdad que, a veces el cambio de clima nos agarra con esa situación, ¿no? De que nos afecta un poco la voz. Nosotros vivimos de la voz, ¿no? No es porque seamos cantantes, sino porque somos también expositores y creo que cuando estamos ante un resfrío es como el futbolista que se fractura o se lesiona la pierna, ¿no? Pero bueno, igual hemos querido estar con ustedes para que en buena cuenta estén al tanto de las novedades. El caso Telefónica tiene para rato. Esta semana vamos a seguramente seguir difundiendo las noticias. No sé si saldremos también en los medios, pero por lo menos ya tenemos una posición de que la Corte Suprema ha mezclado criterios que no son aplicables para renta y no ha podido sustentar cómo un servicio va a estar dentro del inciso B, que habla solamente de bienes y derechos para renta. Ahí tenemos un comentario de Premier Coupé. Saludos, doctor Miguel, buenas noches. A ver, vamos a ver qué alcance nos da. Muy buenos sus aportes. La ley de bancarización exigía que los cheques debían tener cláusulas no negociables. Si no tiene esa cláusula, no darán derecho a crédito fiscal. Le comento un caso. Si en el 2017 yo emití un cheque sin la cláusula no negociable, ahora en el 2008 se modifica la norma, entonces puedo plantear mi reclamo haciendo referencia a la norma actual. Bueno, Premier, lamentablemente no es así, porque recuerda que la norma tributaria no se aplica para hechos anteriores, sino se aplica para hechos nuevos o consecuencias futuras. En lo que vendría a ser, por ejemplo, la cláusula de no negociable, es cierto, a partir de agosto ya no se requiere que el cheque cuente con la cláusula de no negociable, pero hay que recordar que el crédito fiscal prácticamente ya se dio en el 2017. Entonces, lo que tenemos que ver es que en el 2017, ¿cuál era la norma aplicable? Y la norma aplicable decía que tiene que tener un medio de pago. Y si no tiene cláusula no negociable, pues lamentablemente vas a tener que rectificar la declaración jurada porque ese crédito fiscal no te va a ser aceptado, ¿no? Ahí tenemos a José Arancén también que nos saluda. Muy buenas noches, José. A Araceli Gil, a Jacori Cortés. Si presto servicio de turismo, ¿en dónde se realizará el tours en extranjero? ¿Está afecta IGB? Si es que se brindara, supongamos, al personal de una empresa y exige factura. Bueno, hay que ver que en el caso de los servicios turísticos, ¿no? Salvo lo que vendría a ser los servicios de transporte de servicios públicos, pues son supuestos que están afectos al impuesto general a las ventas, ¿no? Salvo que estemos hablando de operadores turísticos. Pero claro, ahí lo que tenemos que ver es si efectivamente hablamos de, no sé, de servicios de transporte, sino de guías turísticas y todo eso, que importe ya un servicio privado. Entonces, bajo ese esquema, sí va a haber afectación al IGB, salvo que hablemos de una exportación de servicios, que creo que no es el caso. Entonces, ahí no sé, nos mandan corazoncitos, ¿no? Nos mandan corazoncitos, muy bien. Saludos acá también, Karina Nostroza, nos saluda desde acá. Alinder Ponce, Carlos Díaz, Hans Fro. Pero Contable TV, la contabilidad va ganando más popularidad. Bueno, yo creo que sí, ¿no? En realidad, nosotros somos conscientes de eso. Somos conscientes también de que muchas veces se ha utilizado
una comparación innecesaria de qué es más importante, si el tema contable o el tema legal. Para nosotros lo más importante no es establecer un rango de jerarquía, sino más bien cómo se complementan y cómo... Es más, te comento, no sé si nos comentó ahí, saludos de Guacho, Carlos, muy bien, creo que el comentario fue de Hans Esro, ¿no? Bueno, Hans, decirte que dentro de la propuesta legislativa de delegación de facultades se ha establecido como propuesta regular en la ley de renta el concepto del devengado, ¿no? Algo muy importante, ¿por qué? Porque recién vamos a tener un devengado jurídico, algo que para muchos resulta importante por un tema de seguridad jurídica. Para otro sector, entre los cuales me adscribo, no era necesario establecer una definición del devengado en la ley del impuesto a la renta porque ya tenemos un tratamiento y su incidencia contable. Es como definir en renta qué es un gasto, qué es un costo. Creo que ahí sí hay la habilitación directa a ir a las normas contables. Pero bueno, vamos a ver si es que la definición que establecen en la ley de renta coincide o no con la definición que tenemos nosotros en las NICs, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento contable? Nosotros consideramos que si habría una distorsión, es decir, si hay alguna diferencia entre el concepto del devengado jurídico, que se va a regular ahora seguramente bajo un esquema de delegación de facultades, y lo que, esa foto es un mate de risa, y lo que vendría a ser también el devengado contable, vamos a optar entonces por el concepto del devengado jurídico. Pero el problema creo que va a ser cuando el devengado jurídico tenga que aplicarse en la práctica bajo normas o NICs, ¿no? Sustentadas sea para ingresos, para gastos preoperativos, ¿no? Que no está definido en la ley de impuesto a la renta. Entonces, necesariamente va a tener que haber una confrontación si es que el concepto establece alguna diferencia entre el concepto jurídico del devengado y el concepto jurídico contable. Entonces, me parece que habría que analizar la propuesta, ¿no? Si coincide la definición del jurídico con el contable, no va a haber problema. Pero si se asocian, por ejemplo, al tema del devengado jurídico con conceptos que escapan ya de las operaciones del día a día de las empresas o una distorsión del devengado, pues muchos seguramente van a tener problemas, ¿no? ¡Qué buena cara! Muchos van a tener problemas seguramente con la aplicación de este principio, ¿no? Así que, claro, la contabilidad está teniendo cada vez más adeptos. Me parece interesante que nosotros podamos identificar también estas actuaciones por parte tanto de los operadores comerciales como también aquellos que se dedican a actividad empresarial, contable y jurídica. Me parece que todo lo que debemos buscar es un consenso, ¿no? Y la mejor manera, como decimos siempre acá en la polémica, de interpretar las normas es partir por cuál ha sido el sustento o la intención de la norma. Y saludos a Lourdes también, a Richard, a Galeno, a Hans, Carlos Díaz, Gerino Rosa también, ¿no? Sí, en esta oportunidad con su corazoncito también para ti. Marisol MP, muy buenas noches. Y bueno, es un poco lo que nosotros queremos compartir con ustedes. He tratado en este programa, yo sé que hoy día sí me pasó en el rating la función de la palabra, soy consciente de eso, ¿no? Hemos tratado de tocar el tema telefónica porque me parece que es necesario que estén informados, ¿no? Al margen de los millones que estén en discusión, al margen de que haya simpatía por una u otra entidad, yo les pasé a comentar como ejemplo. A ver, lo vamos a comentar como ejemplo. Ya la primera persona que conteste la pregunta que vamos a hacer se va a hacer acreedora de un ejemplar en exclusiva el suplemento Caso Telefónica versus Zonal. La pregunta que vamos a hacer al primero que conteste es la siguiente. Usted está en una isla desértica, está en navegando y ve que se están ahogando dos entidades, ¿no? Se está ahogando Telefónica y se está ahogando Sunat. Y usted tiene que salvar a una de estas dos entidades. ¿Qué entidad usted salvaría? ¿Salvaría Sunat o salvaría Telefónica? A la primera persona que conteste, ahí tenemos el seguimiento que nos hace producción, se gana automáticamente el suplemento de la revista, ¿sí? Así que pueden mandar su revista. ¿Salva a Telefónica o salva a Sunat en caso tenga que salvar a un ahogado? ¿A quién salva? ¿No? Yo en particular sé a quién voy a salvar. Yo sé que a quién voy a salvar. Pero va a depender de lo que usted me diga. La pregunta es, ¿salva Telefónica o salva a Sunat ante un eventual ahogo que se pueda producir? ¿A quién de los dos salvaría? De acuerdo a su perspectiva, por favor, si comentan,
Ahora, si no hay comentarios, pues no sé qué hacemos, nos relamos nosotros la revista, ¿no? Sí, muy bien. Ahí quieren llevarse su revista también, equipo de producción, muy bien. Así que por favor, la pregunta es: ¿salvas a Telefónica o salvas a Sunat en un eventual perjuicio que tenga la embarcación y todos se van a ahogar? ¿A quién salvamos? A ver, ahí está. Tienen para poder votar, ¿no? ¿Sí? ¿Nadie todavía? ¿O no saben, de repente no salvan a nadie, ¿no? Ahí está Sunat, Robert, a ver, ¿quién contestó primero? Lev, ¿no? ¿Sí? Lev Castañeda, entonces se hace acreedor de la revista en exclusiva Suplemento Telefónica versus Sunat en la polémica tributaria en vivo. Por favor, los demás no se desanimen, ¿eh? La próxima semana les prometo que vamos a sortear más ejemplares, pero Lev Castañeda, ¿salvarías a Sunat? Perfecto, o sea, acá respetamos la opinión de todos, ¿no? Entonces, Lev Castañeda, que salva a Sunat, por favor, a partir de mañana, Lev. Ante todo, buenas noches. Puedes apersonarte a las instalaciones de Perú Contable, ubicadas en, si no me equivoco, en la calle Humacagua, ¿sí? En Jesús María. Ahí te vamos a pasar también la dirección. Vamos a contactarnos contigo, ¿no? Para que pueda. Ahí está, Jirón Pumacagua, 1163, Jesús María. Mañana a partir de las, puede ser 9 de la mañana, ¿sí? Jeff Castañeda, si no me equivoco, te has hecho acreedor a tu revista en exclusiva, el caso Telefónica, bajo una perspectiva completamente académica, un poco empresarial y de actualidad. Nos ha tomado tiempo, es un trabajo muy elaborado. Creo que no lo vamos a encontrar en cualquier, digamos, foro o conferencia, porque nos ha tomado tiempo hacer esto y creo que es un producto de calidad. Y qué mejor que Perú Contable podamos nosotros compartir estos conocimientos que muchas veces se pierden en una conferencia de 1 hora o 2 horas. Para nosotros es importante que el conocimiento se plasme en una publicación. Muy pronto tenemos que sacar nuestro libro, Principales Reparos de la Administración Tributaria, va a estar a mi cargo también, vía Perú Contable de la Casa del Contador. Así que agradecerte, Jeff Castañeda. No sé si nos mandó saludos o no quiere la revista. En todo caso, ahí está Sunat, muy bien. Por favor, le damos un like a Sunat también. ¿Sí? Bueno, y tenemos también los memes de la semana, ¿sí? Los memes de la semana que han generado mucha polémica, justamente como Sunat va a fiscalizar ahora actuaciones en el espacio ultraterrestre. Pues nuestros amigos los Avengers, lo que vendría a ser los Guardianes de la Galaxia, inclusive E.T. y ALF, están preocupados. Ahí tenemos casuales esperando que Sunat nos fiscalice, así que mucho cuidado, nuestros amigos de la galaxia pueden ser fiscalizados por Sunat. Yo no sé si Sunat va a utilizar un transbordador, un avión, un globo aerostático para poder llegar a la zona donde están ustedes, pero desde acá nuestros saludos a los que están en otras galaxias para poder también orientarlos en materia impositiva desde Perú Contable, la casa del contador, ¿sí? Creo que tenemos el meme del osito, ¿no? Este meme, la verdad que yo cuando lo compartí sentía que podía tener reacciones distintas, porque ahí se acerca el niño, un niño con inocencia, dice: no tengo para pagar mi renta, ¿qué puedo hacer? Tenemos el osito, que es Sunat, que le dice: puedes solicitar fraccionamiento de tu deuda, no te preocupes, ¿no? No problem, como dirían los gringos, ¿no? Pero después pasa lo contrario, ¿no? Es decir, cuando ya él pide su fraccionamiento, y después que el osito, creo que es Winnie Pooh, o de repente es el Winnie Pooh trucho, pero le dice: pero ¿por qué están embargados mis bienes?, dice el niño, ¿no? Y ahí tenemos justamente a Sunat, que está embargando todos sus juguetes, su pelota, su bicicleta, porque inclusive ya no sale la bicicleta en imagen, así que se está yendo absolutamente todo. Es más, creo que sale sin zapatos. No, no, sí sale con zapatos, ¿no? Entonces Sunat se está yendo todo, y cuando el osito cariñosito cambia de cara, como ustedes verán, ahí tiene ya unos colmillos tipo piraña, le dice: me olvidé de un detalle, puedes solicitarlo el 1 de mayo y lo autorizaré en 30 días hábiles. Pero claro, lo solicitas en mayo, pero ya te embargué las cuentas en abril. Es algo que nosotros hemos comentado justamente hace pocas semanas. Lamentable que haya pasado esto. Esperemos que en la reforma tributaria, pues, se toque el tema de los fraccionamientos pendientes, por lo menos que se respete el plazo para poder decidir si se va a fraccionar o no.
y que se aguante un poco la coactiva, porque si me das la opción de poder fraccionar y me estás embargando al día siguiente, pues entonces, ¿para qué me dijiste que podía fraccionar? Si te vas a tomar los 30 días hábiles para resolver, no resulta muy coherente que digamos, es algo que se debe corregir. Y simplemente para cerrar ya el programa, recuerden que en la propuesta legislativa se va a analizar también los nuevos supuestos de renta de fuente peruana. Pero se dice renta de fuente peruana por servicios prestados parte en el país y parte en el extranjero. Consideramos que bajo el esquema actual tampoco entrarían los satelitales, porque recuerda que los satelitales no se prestan parte en el país ni en el extranjero, sino se prestan íntegramente en un espacio ultraterrestre. Así que la única manera de afectar los satelitales con renta, si se quiere corregir lo que ha hecho la Suprema, sería incluirlo en un supuesto del 9 y decir, se afectan con renta los servicios satelitales cuyo aprovechamiento o utilización económica se dé en territorio nacional. Mientras que eso no suceda, prácticamente no podríamos afectar los servicios satelitales, a pesar que la Corte Suprema ha emitido ya un fallo que prácticamente dispone retener sobre el impuesto a la renta. Así que es un poco lo que hemos querido compartir con ustedes. Ya nos despedimos entonces. A nombre del equipo de producción, el agradecimiento, y a los que nos han seguido también, los que se han hecho, que se ha hecho creador de su revista, a Jess Castañeda, te agradezco la sintonía, gracias también a Roberto, a Beatriz, a todos los que se han conectado con nosotros para poder hacer este programa. Lamentablemente nos agarró un poco de resfrío el día de hoy, pero hemos tratado de cumplir con ustedes para que tengan en cuenta todo el caso Telefónica Usona. La próxima semana vamos a analizar otro caso muy importante tributario, al margen que haya cambios normativos. Este no lo vamos a tocar seguramente, pero vamos a analizar el caso en toda la hora de Scotiabank versus UNAD, porque hoy día justamente se cumplió un año de la emisión de la sentencia que se filtró el 9 de junio, por el cual el Tribunal Constitucional le da la razón a Scotiabank como consecuencia de los intereses moratorios generados en exceso por la demora de SUNAT en resolver. SUNAT se tomó 8 años en resolver un cumplimiento de 90 días hábiles. La deuda se incrementó en un 890% y el banco está exigiendo en sede constitucional la devolución de los intereses que se generaron, no porque no quiso pagar, sino por la demora de SUNAT en resolver. Así que ese caso lo vamos a ver la próxima semana, vamos a estar también con los memes y con toda la información actualizada para ustedes. Por mi parte, y a nombre del equipo de producción, a los que nos permiten estar cada miércoles a las 8, muchas gracias y los vemos el próximo miércoles a partir de las 8 de la noche. Nos vemos entonces.